en esta transmisión especial del tercer Festival de Comunidades Extranjeras y tenemos la presencia en nuestro stand de Jimena Ávila Medina. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. ¿De dónde nos visita? Somos de aquí de Querétaro. ¿Es la primera vez que asiste a este festival? Sí, así es. ¿Qué es lo que más le ha gustado del festival hasta ahora? La comida, las diferentes comidas que hay en los diferentes países. ¿Cuál ha sido el país que más le ha interesado y por qué? Me gusta Argentina, porque me gusta mucho su salsa chimichurri y tengo curiosidad de conocer el secreto de esa salsa. Compártanos algo que haya aprendido en este festival. Pues me ha gustado ver que hay una mezcla con la de nosotros. Las artesanías son muy parecidas entre los países. Así. Le agradecemos habernos conseguido esta entrevista y platicarnos acerca de su experiencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Reportando para Sun Hills Valley TV, Dani de Noriega. Seguimos en esta transmisión especial del tercer Festival de Comunidades Extranjeras. Tenemos la presencia en nuestro stand de Ashley Garner. ¿De dónde nos visita? De aquí de Querétaro. ¿Es la primera vez que visita este festival? Sí, así es, la primerita. ¿Qué es lo que más le ha gustado del festival hasta ahora? Pues que hay muchas ciudades y que todas tienen un poquito de gastronomía y que eso está padre. Me ha gustado. ¿Cuál ha sido el país que más le ha interesado y por qué? Bueno, hasta el momento creo que ha sido... no sé, es que son muchísimos. Pero bueno, creo que ha sido Japón, porque con lo del alfabeto japonés que tiene varias letras. Y, por ejemplo, Irlanda. Compártanos algo que haya aprendido en este encuentro multicultural. Pues lo del alfabeto japonés, que tiene varias letras, y también sobre un símbolo egipcio, que es la eterna vida, que es lo de la crucecita, y pues eso me gustó mucho. Le agradecemos el haber compartido las impresiones que ha dejado el tercer Festival de Comunidades Extranjeras. Esperemos que siga disfrutando en este encuentro. Muchas gracias. Reportando para Sun Hills Valley TV, Julieta. Seguimos en esta transmisión especial del tercer Festival de Comunidades Extranjeras. Tenemos la presencia de nuestro stand de la señora Cristina Llano. ¿De dónde nos visita? Yo soy de aquí, de Querétaro. ¿Es la primera vez que asiste a este festival? No, es la tercera. Es la tercera. ¿Qué es lo que más le ha gustado del festival hasta ahora? Que la primera vez pude hacer amigos en el stand de Irlanda, el de España y de Alemania y ahorita los pude encontrar otra vez. ¿Cuál ha sido el país que más le ha interesado en este festival? Alemania. ¿Por qué? Porque voy a vivir en Alemania y me gusta mucho. Compártanos algo que haya aprendido en este encuentro multicultural. Pues en general la experiencia de cómo se porta la gente de otros lugares, la diferente comida y el buen ambiente que se hace cuando mucha gente de otros lados está junta. Seguimos en esta transmisión especial del tercer Festival de Comunidades Extranjeras. Tenemos la presencia de, en nuestro stand de... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Viridiana Luna. Muy bien. ¿De dónde nos visita? Bueno, yo vengo de lo que es Querétaro, Querétaro Capital. Y venimos a lo que es este conferencia, congreso de comunidades extranjeras. Muy interesante. ¿Es la primera vez que asiste a este festival? No, de hecho ya había asistido. Al parecer, bueno, por un tiempo prolongado se dejó de hacer esto, pero la última vez que se hizo fue en el Gómez Morín y bueno, yo estuve presente y fue, digamos que esta es la segunda vez que acudo. Muy bien. ¿Qué es lo que más le ha gustado del festival hasta ahora? Híjole, pues que hay muchísima diversidad de culturas, me encanta, hay mucha comida, hay música, uno se puede encontrar de todo.
desde souvenirs hasta playeras, ropa de diferentes comunidades que a veces uno no tiene el acceso a llegar o visitar esos países y vienen para acá. Entonces es muy rico ver todo este tipo de culturas. Muy bien. ¿País que más le ha interesado y por qué? Bueno, fíjate que hay muchos muy padres. Por ejemplo, China es un país súper culto y me ha gustado mucho su gastronomía porque es muy diferente. A veces es un poco insabora, pero el que me gustó más la última vez que vine fue Chile, que ahorita quiero ir a ver si todavía está, porque son personas muy, como muy cálidas, muy chicharacheras. Entonces me agradó más Chile la última vez que vine. Ok. Compártenos algo que haya aprendido en este encuentro multicultural. Híjole, es que apenas voy entrando, voy llegando. Pero, ¿qué he aprendido? Yo creo que, pues como el respeto, ¿no? Que cada quien es diferente. Hola, nos encontramos con el señor Sergio, representante de Japón en el Festival de Comidas Extranjeras, quien nos compartirá un poco sobre su país. Muy bien, ¿cómo qué les gustaría que les comente de nuestro país? Principalmente la gastronomía, ¿les gustaría que empezáramos por ahí? Muy bien, la gastronomía está... su base es el arroz, sin embargo, también se le adicionan un poco más de carnes, seguidas por el pescado y la carne de cerdo y finalmente la carne de pollo. Hay que recordar que Japón es una isla y por eso es que la gastronomía está basada en el pescado. Platíquenos un poco acerca de la historia de los productos que podemos encontrar en el stand de su país. Muy bien, principalmente pueden encontrar lo que es la gastronomía, que está compuesta de postres, principalmente manju, que son panes a vapor dulces, y los guisados típicos de allá, que es cerdo, y con un poco de huevo y arroz. Por favor, ¿nos podría compartir alguna tradición o costumbre representativa de su país? Sí, principalmente una tradición de ese país es ir a orar a los templos por el bienestar tanto de la salud o de todo el mundo. También nos gustaría que nos platicara cuáles son los atractivos turísticos más importantes de Japón. Muy bien, pues aquí hay de dos sopas. Mira, existe el Japón antiguo, que es recomendable ir a Nikko para conocer y adaptarse a una vida de los samuráis muy antigua. Pero si les gusta un poco más la vida muy ruidosa, sería Tokio y la tecnología Akihabara. Por último, nos gustaría que enviaran saludo a Soy Hisbali TV en su idioma natal. Ay, Son Hisbali Radio. Yoroshiku onegaishimasu. Gracias por habernos permitido esta entrevista. Reportando para San Hisbali TV, Jimena Gutiérrez. Gracias.